Estamos llegando, don Panta. Preparemos para el desembarque. Adelante, señoritas. Enséñenle a esos soldados lo que ustedes son capaces. ¡Vamos, carajo! ¡A exprimirlos! ¡Hasta que pida el chepa! ¡A divertirlos! Vamos, Sandra, apúrate. A las 16 horas menos 5 minutos, las visitadoras ocuparon sus respectivos emplazamientos. Lalita y Pechuga fueron ubicadas en el depósito de víveres. Iris en la enfermería, Sandra en el puesto de radio y Vanessa en el comedor. ¡Atrás! No necesito recordarles que de ustedes depende que las señoritas comprueben. Los soldados que sirven a la patria saben también portarse como hombres. Son todos suyos, señor. Las instrucciones son las siguientes. Primero, cada usuario podrá permanecer hasta un máximo de 20 minutos en el emplazamiento. Tiempo tope según el reglamento del servicio. Segundo, el usuario tiene derecho a una sola prestación, simple y normal. Lo que significa que deberá abandonar el emplazamiento en cuanto dé por finalizada dicha prestación. Queda terminantemente prohibido, bajo pena de expulsión definitiva del usuario, solicitar a la visitadora aberraciones sexuales tales como masturbación manual o bucal, acto sodomita, el llamado beso negro y demás extravagancias que no vale la pena enumerar. Finalmente, los usuarios que esperan deberán guardar silencio absoluto y con postura, para no perturbar al compañero en acción. ¿Comprendido? ¡Comprendido! De la orden de inicio, el Félix. ¡Primera fila! ¡Adelante! Cuatro minutos, 46 segundos. ¡El siguiente! Seis minutos, 11 segundos. Todavía ninguno ha llegado al tiempo máximo estipulado para la prestación. La validez de estas marcas es solo relativa, como síntoma general. Por lo aislado de este puesto, los usuarios tienen una impaciencia viril contenida por mucho tiempo. Algunos no salen de acá desde hace 6 meses. Lo ve. Por eso son anormalmente rápidos. Este bateó el récord. 2 minutos, 22 segundos. ¿Qué le parece? Creo que vamos a tener que tabular la variable de abstinencia prolongada en nuestros cálculos futuros. Sí. Un éxito rotundo. Y todo funcionó en el orden más absoluto y dentro del tiempo y los plazos previstos. Además, Pantoja se dio la maña para ahorrar el 18% de la partida que habíamos asignado para la prueba. El comandante del puesto, el alférez Santana, envió un parte muy elogioso donde felicita al servicio de visitadoras y pide que se acelere el trámite para su normal funcionamiento. Suficiente, López. Todo está claro, ¿no? Bueno, pues escribe. Comuníquese al comandante en jefe de la Quinta Región, General Roger Escabino, que el servicio de visitadoras para guarniciones, puestos de fronteras y afines queda autorizado para cumplir la misión para la cual fue creado. ¿10.000? ¿10.000 semanales? Pero eso es una exageración delirante, Pantoja. No, mi general, es una estadística científica. Observe estos cuadros. Se trata de un cálculo cuidadoso y más bien conservador. Fíjese, las 10.000 prestaciones semanales corresponden a la necesidad psicobiológica primaria. Si intentáramos cubrir la plenitud viril de los clases y soldados, la cifra sería 53.200 prestaciones semanales. ¿Quién le ha metido a usted en la cabeza tamaña aberración? ¿Quién mierda le ha dicho que la plenitud viril solo se alcanza fornicando? Los más destacados sexólogos, biólogos y psicólogos, padre. Le he dicho que me llame comandante, carajo. Perdón, mi comandante. Me he permitido traer un material bibliográfico. Son extractos de obras del psicoanalista Sigmund Freud, austríaco, de Wilhelm Steckel,
cuya nacionalidad no figuraba en la enciclopedia consultada por el que habla, de la popular revista Selecciones y de el doctor Carlos Alberto Seguín, nuestro compatriota. Ahora, si prefieren consultar directamente los libros, tengo algunos de ellos en la pequeña biblioteca del centro logístico. A eso quería llegar. Me han informado que usted distribuye pornografía a los soldados. Lo sé muy bien, Pantoja. En la guarnición de Borja, su ayudante, el enano ese, repartió estas inmundicias. Dos noches de placer. Vida, pasión y amores de María la tarántula. Julia y el caballo. Siéntate aquí que entro ahí. Superculo. Efectivamente. Es una idea de mi colaborador que decidí poner a prueba. Y el resultado fue que se logró acelerar la erección de los soldados y con eso ahorrar tiempo. Ahora lo hacemos de manera regular. O sea que no fue una vez. Iniciativa de ese enano satánico. Es el mismísimo servicio de visitadoras quien regala pornografía a los soldados. Solo prestamos las revistas. No hay presupuesto para regalarlas. Pero le aseguro, mi general, que el resultado ha sido positivo. El soldado que va leyendo y mirando las fotos mientras hace la fila termina la prestación 2 y hasta 3 minutos antes, que no lee nada. Este ahorro de tiempo nos ha permitido alcanzar las 500 prestaciones semanales contando con apenas 5 visitadoras. Lo habré oído todo antes de morirme, Dios mío. Permítame retirarme, general. Lo comprendo, padre. Y termine de una vez su informe, hombre. La situación del servicio es dramática. A costa de grandes esfuerzos hemos, como le he dicho, alcanzado las 500 prestaciones. Pero estamos desbordados. Por radio, por teléfono, nos llaman y nos piden... ¡Pantoja! Voy a quejarme a la comandancia de la Quinta Región por sus discriminaciones y preferencias. La guarnición del río Santiago recibe un convoy cada semana y yo uno cada mes. ¿Se le ocurre que 2 visitadoras pueden atender a 130 números y 18 clases? ¿Qué mierda pasa, Pantoja? Hace 3 semanas que mi gente no hace más que esperar a que llegue el convoy. Y los días pasan. Es imprescindible que el servicio crezca. Estoy esperando la autorización del general Collazos a mi pedido de ampliar la unidad a 10 visitadoras. Collazos me ha puesto al tanto de su pedido y me ha ordenado que lo haga venir para que escuche personalmente su informe. Porque usted sabe muy bien que si fuera por mí... Sé lo que usted piensa, mi general, pero... ¿Ya tiene la respuesta? El ejército quiere que continuemos brindándole nuestro servicio. ¿Eso quiere decir que podemos contratar más chicas? Solo 5 más por ahora. Quiero que mañana traigan 10 candidatas para elegir 5. O en realidad 4, porque ya he pensado en una. En la colombiana. Yo respeto lo que usted diga, don Panta, pero no se la recomiendo. Esa mujer es sumamente difícil. Y peligroso. Lo he pensado con mucho detenimiento. Y estoy dispuesto a correr el riesgo. Los réditos que podría brindar al servicio justifican la decisión. Por último, si se adecua al sistema, bien. Y si no, la retiramos. No perdemos nada. Eres un cínico. Son gente de mal vivir, lo reconozco. ¿Pero qué puedo hacer? Y encima lo aceptas como si nada. ¿Pero cómo voy a negarlo si tú misma me has visto, amor? Son cosas del trabajo, mi misión... Estoy harta, más que harta de esa misión, Pantaleón. Como yo me entere que te has ido a meter con la PSA... Cálmate, amor. Te juro que nada de eso va a pasar. Esa mujer... Hubiera podido imaginarme cualquier cosa. Pero que tú, mi Pantita, siempre tan educado, tan seriecito y trabajador, te metieras con esa erica y ese enano horrible. Que tú te vuelvas un... Lo único que te puedo prometer es lucirme lo menos posible con ellos. Lo siento mucho, pero es parte de mi trabajo. Las letras están muy chiquitas para mi gusto. ¿Por qué no le pones fondo amarillo? Como el Eva. A Don Panta le gusta así, rojo y verde. Como los uniformes de las chicas. ¿Viste que le encantó? ¿Y el nombre qué te parece? No sé. Yo hubiese preferido llamarla Geraldine. Es más poético. ¿Geraldine? Ay, mira, ahí están. Son las nuevas chicas.